bueno aquí seguimos porque de aquí nadie lo va a sacar ni nadie lo va a callar eh, en este vídeo que les quiero grabar van a decir ustedes oh pero esa no es la gritona aquella que va a la montaña pues déjenme decirles que soy la gritona para, des, para decir sus verdades, pero hay unos momentos que es necesario bajarle la voz para lo que se hable se entienda. Ustedes saben muy bien que el gritar es algo como de liberarse de algo que tú no te gusta, que tú no quieres tener. Cuando tú gritas te liberas de muchas cosas que tal vez andan rebalsando en tu mente. ¿En tu mente o en tu corazón? Y la boca es la que grita. Eh, ¿Qué les quiero contar acá? De todo. Porque hay muchos comentarios que ustedes se merecen una respuesta. Y a ti que te voy a responder este comentario, porque tu comentario es sarcástico. Es como decimos nosotros metiéndole leña al fuego, te voy a responder. Primeramente no porque te merezcas mi respuesta, sino porque tal vez, vamos a decir, tal vez, no viste mis videos de los que yo hablo que me eliminaron. Y por eso, me quiero agarrar este, este, este minuto. Para responderle a una pobre que está allí diciendo, ok, ahora sí ya, ahora sí ya sé cómo es que vamos a ir. Quiero responderle a una que está allí diciendo que se ha agarrado de mi palabra solo porque yo dije que subir, que, sub, que, que, que yo entiendo a Jorge, porque cuando le eliminan un video que le ha dedicado tiempo, Trabajo, esfuerzo y, y de todo. Es así. Y yo le voy a responder de todas las palabras que yo he dicho porque yo sostengo todo lo que yo he dicho. Para vos que viniste a comentarme desde mi video del año pasado, también lo sostengo todas las respuestas que yo le daba a todo el mundo en, en, en mis videos con respecto a las preguntas que me hacían. Yo tenía un grupo de personas y yo le puedo decir yo tenía porque nosotros hemos hecho, hemos hablado de que ya no más vamos a estar eh, en lo mismo y todas estamos en paz. Yo a mí cuando me preguntaban algo que yo no sabía... Yo les decía a toda mi grupo, vamos a buscar pruebas para ponérselas a esta gente, para que vean que nosotros no estamos aquí engañando personas. Y nosotros sacábamos, buscábamos información y yo se las compartía para que supieran de lo que estábamos hablando. Pero ese no es el tema en este video, porque yo no voy a venir a repetir acá lo del año pasado. Acá lo que yo les quiero decir es que hay una persona allí diciendo que, ah, no, entonces quiere decir que tú este, te tomaste tiempo para, para subir los videos de Judith. Eso es lo que quería decir. No creas que yo soy mage y que no entiendo el vocabulario de ustedes. Todos los comentarios que ustedes vienen a dejar acá, todito los entiendo. No crean que soy pendeja. Entonces, si no vistes mis videos de los cuales yo les hablé acá de que se siente feo que los eliminen, no opinen. Pero yo les voy a dar una pequeña explicación acá para que ustedes entiendan el porqué de mi palabra que yo dije: que se lleva uno tiempo, dedicación, esfuerzo como lo hacía Jorge con sus videos. En mi caso, ¿qué es lo que yo le dije allí en ese video? Le hubiera agradecido muchísimo al traicionero que está en estos momentos con Jorge, que le hubiera dicho, le hubiera dado unos consejos a Misael. Yo ya eso se los platiqué. No, 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 creo que se, eso se, esos videos se fueron. En, en el mismo canal que ellos mismos me tumbaron. Eh, yo le expliqué y le dije, te hubiera agradecido que te dieras unos minutos de tu tiempo para pasar por mi video para ver de qué se trataban o yo me los robaba de punta a punta todos los videos. Eso es lo que yo una vez le, le dije a ese hombre de estatura rata que se hubiera dado un tiempo por mis videos para ver cuál era el contenido y cuál era mi propósito con esos videos. Entonces, pero esto no está, no cabe acá. Eso es en otro tema. Yo aquí, aquí lo que quiero contestarle a esta pobre magia que está allí que dice que, que ah o sea que tú no vas a perdonar a Zambari porque te eliminó los videos. Yo no perdono a nadie. Que el, el que perdona es Dios. Yo no. Entonces yo nunca bajé un video de que lo haya hecho bajado completamente todos los minutos. Yo lo que daba era una explicación como un ejemplo. Yo les decía, miren, les voy a hacer aquí un drama como era que yo les hablé en esos videos. Para las que me vieron y para las que no me vieron, a mí me da lo mismo. Eh, yo lo que hacía era así. Yo, yo yo este quiero a que apoyemos al canal de Judicita para que este canal no se quede en el abandono. Yo les voy a les pido que apoyemos a este canal para poder subir esto a pista para que estos niños no les falte nada. Yo les estoy pidiendo que se suscriban a este canal. Esto era. Esto era lo que yo les quiero dar aquí ahorita a ustedes, es un show. Les voy a hacer un show de lo que yo hacía con esos videos. Eh, hacía una introducción por lo menos de unos cinco minutos y les decía, miren, las que no saben quién es el canal de Julanita, yo les voy a compartir dos, tres minutos de uno de los videos de ella para que ustedes pasen por donde ella. Eso es lo que yo hacía, mi gente. Eso fue el gran daño que este hombre no se tomó de su tiempo para ir a ver cuál era mi propósito y venirle a decir al otro que estaba terco también y decirle, mire, el propósito de ella es mover ese canal para que no se quede en el abandono. Mejor contáctese con ella, dígale que, el que siga mencionando el canal porque ella lo que está haciendo es moviendo el canal para que la gente no se vaya, solo porque ella se, ella se nos fue, ¿me entienden? Él le hubiera dicho, mira, yo pienso que es mejor que te contactes con ella, trata de, de hablarle en un video, dile en buena forma, no le grites. Esos son los amigos que se buscan hoy en día, que le ayuden a uno a ubicarse, no a seguir en guerra como están esos países. Pero veo que eso es lo que les gusta, pero a mí no me van a ver en guerra. ¿Y saben por qué? Porque si yo guerra hubiera querido, yo, su, yo viviera en Nueva York todavía estuviera allá en Nueva York en la guerra entonces ¿qué sucede? eso es lo que yo les ped le pedí a ese hombre que por lo menos se diera una pasada para que le tomara otro sentido a mi video yo no bajaba los videos de punta a punta yo no es como dijeron se está robando los videos no fue así yo siempre hacía una introducción y lo que compartía eran uno, dos, tres minutos y después yo empecé a apoyarlo a él, lo empecé a apoyar a él que lo apoyáramos allá donde se había ido a meter. Pero la verdad que todo lo agarraron a mal. Pero ese no es mi punto. Yo lo que quiero es contestarte aquí a ti es que si no supiste cómo eran mis videos no hables. Pero yo sí me tomé de mi tiempo para hacer, para hacer una introducción, una explicación. Y los minutos que yo le agarraba a ella, que no eran, pero ni diez minutos, eran como de tres a cuatro minutos, era para que la gente mía supiera quién era el canal de ella. Así fue como yo manejé esos videos que eran 22 videos. No eran ni 30, 40, como dijo una vez Misael. Eran 22 videos nada más. Pero los videos eran míos. Yo lo que hacía era agregarle unos minutos para que la gente supiera de quién yo hablaba. Ese fue mi propósito con ese roba videos que me pusieron roba videos. Así es que si no sabes, no comentes. Porque si no sabes, aquí está de más. Pero no estés dejando tus comentarios sarcásticos solo por lo que yo acabo de decir de que subir videos, editarlos, se, se necesita tiempo, dedicación, esfuerzo y todo eh, estrés y todo lo que pueda ir junto con los videos. Es así. Es así. Y no me estés dejando comentarios sarcásticos. O sea que a ti te costaban los videos de, de Judicita. Sí me costaban porque yo no los bajaba. Todos de punto a punta. Ya les expliqué lo que yo hacía, ya les expliqué cuál era mi propósito. Yo no era tampoco que me iba a quedar toda la vida haciendo eso. Yo simplemente era una introducción por lo que ella había fallecido y que moviéramos ese canal, que no lo dejáramos estancado. ¿Ves? Así es que, de... Sigan dejando sus comentarios y yo con gusto les voy a responder. Porque yo... Sé a lo que me atengo, sé de lo que hablo y yo no le tengo miedo a nadie. Así es que si no viste mi video de los videos que supuestamente yo robaba, no opines. No opines. Porque entonces a mí me van a me van a hacer hablar. Y voy a, y entonces voy a estar sacando de lo que yo he dicho que no quiero hablar. Así es que, por favor, si no tienes nada que opinar, no opines. Y te voy a agradecer. Pero si yo dije que a Jorge le duele porque dedicó tiempo, esfuerzo, trabajo, dedicación y todo hasta a ver hasta qué horas de la noche editando videos, haciendo esas fotos, ¿me entienden? Ya voy y yo eh, 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 le, le expliqué eso bien claro para que ustedes se entiendan. Lo dejo hasta aquí porque voy a, a mi sobrino tiene hambre y voy a darle de comer. Gracias por escucharme, gracias por ver el video hasta el final, yo les agradezco, pero eso sí, si no tienen de qué comentar, no comenten y yo les voy a agradecer.